karşımda. Kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Destino de Melenk. Defne, ¿qué hiciste? Le contaste todo a mi padre, ¿verdad? Ahora él sabe lo que diremos en la corte. ¿Qué pasa contigo? Seguramente lo hiciste para que mi madre perdiera ante la corte. ¿Por qué eres tan injusta? ¿Qué te pasa, Defne? Oigan, no discutan. Y si repasamos lo que diremos en la corte antes de que empiece, ¿qué les parece? No, no vale la pena. Vamos, Defne, ven. Hermana, ¿cómo lo vas a manejar sola? Vivir en una ciudad que ni siquiera conoces. Y siempre vas a trabajar. En mitad, debo trabajar de cualquier modo. Mis hijos se prepararán para el examen y estudiarán allá en la universidad. Y si me llevo a Seguidalí, podré estudiar el jardín de niños también. De igual forma está el tratamiento. Necesitas ayuda, ¿comprende? Hermano, aún así en Adana seguiré con el tratamiento. No te preocupes. Que acabe este juicio primero. Ay, mi hermosa hija. Hablen ustedes. Voy a salir. ¿Estás bien, tío? Sí, Karen. Hija, ¿por qué estás triste? ¿Qué sucede? Habló con papá por eso. Siente culpa. Y ahora que te abraza, resulta que ya está mejor. ¿Y cuál es el problema? Es su papá y puede hablar con él si ella quiere, Kerem. Él no es mi padre. Mi hermana sigue en contacto con ese sujeto porque cree que sigue siendo su padre. El juicio no tarda en comenzar. Escuchen, lo que digan será muy importante. ¿Sabe qué? Mejor no se moleste. Lo que digamos no va a servir absolutamente de nada. Mientras ella esté aquí, no tenemos oportunidad de ganar. La enfermedad de Melek hará que ganemos este juicio sin alguna duda. Sin embargo, el abogado Isan habló con el juez para que ocultaran esta información. Haremos lo mismo. Tú no vas a mencionar nada al respecto frente a la corte. ¿Por qué, señor Kenan? Porque con esto triunfaremos. Mm-hmm.
Daphne, es mejor que te quedes sentada. Acabas de salir del hospital, linda. Pronto terminarán estos días. Te lo prometo. Todo va a estar bien, nena. Lo vamos a superar. Somos fuertes. Keren, ven, ¿por qué no te sientas? Alpay no sabrá del reporte, ¿entendido? Yo te pago por eso. Y harás lo que te diga. ¿En dónde estabas? Tomé aire fresco. Ay, me cansé. Se me acaba la paciencia. Ay, no esperaré, Kumali. Iré con ellos para poder hablar. No vayas. No ahora. ¿No los escuchaste? Se irán de aquí. Ay, por una chica. Destruirán todo y se irán después. Dime qué es esa atrocidad de irte lejos de tu hogar. Respóndeme. Entiendo que Homer es joven, está enamorado y no sabe. ¿Y su madre? ¿Cómo puede permitir esas cosas, Kumali? Creo que ella no se atrevería. Oye, ¿te volviste mudo? ¿O acaso estás de su parte? No. Ahora mismo hablaré con Vida. Dije que no, Sunroot. Tú no hablarás. Nosotros no sabemos nada al respecto. Todavía no los escuchamos. ¿Kumali, eso es lo que crees? Sí, eso creo. Vamos a ir a visitarlo cuando te tranquilices. No, no. Eso es imposible. No me quedaré callada, Kumali. ¡Sunroot, no insistas! Yo voy a encargarme. Se va a hacer lo que yo digo. Como quieras. No importa dónde quieras ir cuando salgas. Siempre vas a tenerme a tu lado, mi amor. Casi acaba la escuela. Harás tu examen. Y luego te irás a estudiar a otro lugar, ¿no es cierto? Lo único que deseo es felicidad en tu vida. Y si eres feliz con Daphne, bueno, será bienvenida. Vaya, increíble. Solo quédate conmigo, por favor. Y ya nos encargaremos de lo demás con calma. Sí, así será. Homer, hijo. Ah, hola, abuelo. ¿Cómo está el doctor? Estoy bien, te lo agradezco mucho. Me alegra, campeón. Claro que lo estás. Para mi nieto no hay nada imposible, ya que eres muy fuerte. Tú nos haces muy feliz. Qué gusto verte bien, hijo. ¿Y cuándo le dan el alta? Cuando mejore, ya podré irme de aquí. Entonces nos avisas. Para poder tener todo listo y cuidarte en la casa. No, eso no va a ser necesario. Él saldrá caminando de aquí, ¿verdad, mi vida? ¿De qué estás hablando, madre? No hace falta. En cuanto me den de alta, me iré corriendo. El cuidado que te dan los que te quieren es necesario. Todo el mundo vuelve a su vida. Tu familia es la única que se queda. Nunca olvides eso. Nos asustaste, hijo. Sobre todo a tu pobre abuelo. Si lo haces otra vez, seré yo quien te dé un susto. Tenía que pasar, abuelo, y así fue. Pero ya terminó. Y pronto saldrás de aquí, campeón. Por lo que decidí que de ahora en adelante te llevaré a mi lado como lo hacen los leones. Yo sé muy bien que a veces rujo muy fuerte, pero te amo demasiado. Yo también. Te quiero mucho, abuelo, en serio. ¿Lo ves, mujer? Lo cuidaremos muy bien. Así será. Él es el gran Homer Sir Jan. No se preocupe. ¡Ah!
Hola, mi nieto precioso que tanto quiero. ¿Cómo está mi niño? Bien, abuelo, ¿tú cómo estás? De maravilla. Oye, ¿y tú qué hiciste? Jugué con mi tío Mahmoud. Me hizo reír de esta manera. ¡Ja, ja, ja! Fue muy divertido. ¿Cómo fue que te reíste? Quería que estuvieras tú también. ¿Podemos jugar aquí? ¿Eh? Claro. Su padre fue a la corte. Pensé en traerlo a la mansión. Hiciste bien. ¡Tía abuela! Hola, hijo, qué gusto. Ay, me encanta cuando me llamas tía abuela. Me encanta. Hola, tía. Quiero comer, tengo mucha hambre. Ay, ¿tienes mucha hambre, mi amor? ¿Behan? ¿Podrías darle de comer a Sellita Lee? Y cuando termine, le das el postre que preparamos. ¿De acuerdo? Anda. Ven conmigo, cariño. ¡Qué niño toma tan su mochila, precioso! Por favor. Está bien. Ven, ven aquí. Te voy a dar de comer. Mahmoud, ¿qué hay del juicio? No sé, todavía no termina. Nada es seguro, Linda. Ojalá Melek se quede con sus hijos y se libere de todos sus problemas. Que así sea. Así será. Cadrille, ven, es hora de irnos, mi amor. Veremos al doctor, amor. ¿Y para qué? Yo también quiero ver a mi bebé. ¡Oh, es excelente! Vuelvan con buenas noticias. Claro, ya vuelvo. Que sí. Iré a traer mi abrigo y mi bolsa, mi amor. Te espero aquí. Señoría, el reporte médico se encuentra en el expediente, como se decidió en el primer juicio. Además de eso, quiero manifestar que los jóvenes adultos Kerem y Devne Yildirim están presentes aquí en la corte para exponer sus declaraciones ellos mismos. Muchas gracias. La justicia es la base de la propiedad. Disculpe, su señoría. Yo quisiera decir algo. Señor Alpay, tome asiento. Isan. Melek, está bien. Tranquilízate. Si me lo permite, lo que diré cambiará el veredicto, señoría. Quiero que mis hijos se queden con su madre, su señoría. Thank you.
fin. La victoria por fin es nuestra. Así que finalmente vivirán con su madre. Cuídense mucho, por favor. Me siento tan feliz, no puedo creerlo. ¿Por qué Alpa hizo eso, lo sabes? No, me dijo el juez que eso sería un secreto, Melek. Defne, mi vida. Linda fuiste tú, ¿verdad, hija? Gracias, mi niña. Tú no sabías de lo que hablé. No soy tonta como tú piensas. ¿Y cómo le hiciste? Le dije que sería un padre de verdad al no separar a una familia, a los hijos, a su madre. Nos había pedido una oportunidad y yo se la di, Kerem. Estoy orgullosa, cariño. Lo siento mucho, te pido una disculpa. No sé si esto compense mis errores, pero Defne, jamás te tuve resentimiento, mi amor. Jamás me sentí de esa forma, no te preocupes. Acércate a mi vida, ven, mis niños. Podremos irnos tranquilamente a otra ciudad sin dejar aquí a su hermanito. Iniciaremos una nueva vida. Espérenme un momento, por favor. No sé por qué lo hiciste, pero te lo agradezco. Aunque nosotros nos vayamos a otra ciudad, Alpay, podrás visitarlos cuando quieras. Por supuesto, si no nos molestas y tampoco perturbas nuestra paz. Tal vez ahora podamos tener una mejor relación. Me enteré de que te casaste. Felicidades. Espero que tengas una familia muy feliz y llena de amor, Alpay. Hay que ir por su hermanito ahora, ¿les parece?
puedo ver a Homer antes, estoy preocupada por él. Es muy confuso saber quién se preocupa más por quién. ¿Qué dices? ¿Nos dejas ir, mamá? Muy bien, pero solo si van los dos y no llegan tarde. Cenaremos juntos esta noche. Muy bien. Hiciste lo correcto. Melek tiene muchos problemas y se va a sentir mejor con sus hijos. No está bien desafiar a una mujer que es la mitad. ¿Cuál mitad? ¿Cuál, Kenan? Yo soy la mitad. Melek se quedó con mis hijos. Miren, aquí está su bebé. ¡Ay, nuestra pequeña bichuela, Magmu! ¿Ya viste? Es nuestro bebé, ¿verdad? ¡Qué hermoso es! Tu papá te ama, mi bebé. Que el cielo nos permita abrazarte. Sí, por supuesto, así será. Y poder escucharte llamarme papá, ojalá. El bebé se ve muy sano, señor. No veo problema alguno. Me alegro. Magmu, compra un amuleto grande de ojo turco, por favor. Voy a colgarlo en la mansión. Ya no quiero malas vibras a partir de ahora. Eso se acabó. Todo lo que me pidas lo tendrás enseguida, mi vida. Traeré un camión lleno de amuletos y los pondré hasta en la piscina. Todos tus deseos son órdenes. Te lo compraré. ¿Pueden escuchar los latidos del bebé? ¿Nuestro bebé ya tiene latidos, doctora? Es increíble. Mahmud, ¿lo escuchaste? Los escucho, Cadrille. ¿Cómo late? Hermana, mira, no dije nada frente a Daphne, pero dime la verdad, ¿tú crees que le vayan a molestar en el hospital? No, mitad, ella estaba muy preocupada por Homer, por eso dejé que fuera a verlo. Además, tanto Daphne como Kerem son inocentes, aunque los culpen de todo lo que pasó. Y además, tú sabes que nosotros también los forzamos. Sí, tienes razón, hermana, pero los forcé porque realmente me asusté. Sé lo que va a pasar. Homer es consciente de que no quiero problemas, no somos enemigos. Y bueno, a pesar de mi furia, el chico nunca me faltó el respeto. Ay, la señora Sunrut se comportó muy mal hoy y la comprendo, créeme. Siente mucho dolor y no quisiera culparla, pero ella también presionó a Daphne al decirle esas cosas tan hirientes. Jamás me lo esperé de ella, me sorprendió. A mí nada de eso me sorprende, ¿sabes? La gente ve los problemas de los demás, pero jamás va a ver los suyos. Sí, opino lo mismo. No comprenden lo que es bueno y lo que es malo. Por culpa de la insensibilidad de mi padre y de Hatice la lastimé. No entiendo por qué ella dijo esas cosas. ¿Hatice? Sí, ella. Ay, no puedo creerlo. Bueno, si piensan de la misma forma, claro que se apoyarán entre ellos. ¿Te gustaría que yo hablara con ella, mitad? No, no lo hagas, hermana. Creerán que hice algo malo y no quiero verlos. Será mejor que no interfieras. Jalil. Melek, dime cómo te fue en el juicio. Jalil, todo terminó. Alpay me entregó la custodia de mis hijos por voluntad propia. ¡Qué alegría! Eso es una buena noticia. Las cosas se están resolviendo. Te lo agradezco, Jalil. Estoy tan agradecida en estos momentos. Eso está bien. Mirza está conmigo. Te envía saludos. Melek, escucha, queremos hablar contigo. ¿Puedes venir al taller? Por supuesto, sí. Voy en camino ahora. Te esperamos aquí. ¿Qué pasa? El señor Alpay. Ajá. Logró entrar en razón. Y se hizo justicia. Le agradezco mucho a quien lo convenció. También yo. Yo sé que algo están tramando. ¿Quiénes?
¿Quiénes crees? Melek y su hija Defne. Ya basta. Nos sentimos muy mal por Omer y también por Melek. Le lastima lo que le pasó a los dos. Porque sabe bien que es la culpable. Si mi nieto no hubiera buscado a Defne, él estaría bien. Por eso es que le duele. Ya es suficiente. Siento pena por Melek y Defne. Esa mujer no tiene tranquilidad o paz, suegra. Ha sufrido demasiado. Deberías tener un poco de compasión, ¿no crees? Porque se lo merecen. Ya veo que las apoyas totalmente, Vilda. Yo solo estoy del lado del amor real, Sumrut. Si hubieras dejado a un lado tu odio hace varios años, entonces no lastimarías a tantas personas. Suegra, sabes, aprendí mucho de las pérdidas y también del dolor que he sufrido. Es muy fácil herir un corazón, pero no sanarlo. En fin, voy a subir para ver a Omer. Tal vez le apetezca algo de comer. Y no me esperes. Mejor ve con mi suegro, ¿sí? No estoy segura, amor. La verdad, solo quiero comer algo salado. ¿Por qué no me dijiste en el camino? ¿Podíamos comer, Círdan? Vildan, que tu hijo se recupere pronto. Gracias, Cadrillén. Que se recupere pronto y pueda salir del hospital. ¿Cómo se encuentra Omer? Mucho mejor por ahora, Mahmud. ¿Y ustedes qué tal? Con demasiados antojos de comida salada. Bueno, es que estoy embarazada, Vildan. ¡Eso me da mucha felicidad! ¡Ay, los felicito! Te lo agradezco mucho, Vildan. Muchas felicidades. Te lo agradezco. Hazme un favor, ¿sí? Por ahora no vayas a contarle esto a nadie. No quiero malas vibras. No, cálmate. Las malas vibras no les van a hacer nada. Su bebé tendrá salud y una bella familia. Descuida. Te agradezco mucho. Que así sea. Cadrillé, compra lo que quieras y después vamos a ver a Omer. Está bien, no voy a tardar. Aquí los espero. Gracias. Señora Sumrut, que su nieto mejore. Eso espero. Díganme, ¿vinieron para ver lo que hicieron? Entiendo. A Melek no le importó. Ahora veo que la vergüenza se contagia. Una señora como usted no debería expresarse así. Si tú supieras cómo se expresa, la gente de tu clase estaría de rodillas. ¿De qué está hablando, señora? ¿Qué dice? Melek se irá de aquí. No arroje su veneno. Lo que pasó no es nuestra culpa. Cierto, ella se va a ir de aquí. Y lo que ustedes no sabían es que piensa llevarse a mi nieto. Y si no fue suficiente lo que Melek le hizo a mi pobre Jalil, ahora Defne le hace daño a mi nieto también. Omer abandonará su hogar y su tierra solo por esa mujer. Me es difícil creerlo. ¿Ninguno lo va a detener? Debería darles vergüenza. Son tan fríos. ¿Cómo? Pero ¿Omer se va a ir de aquí? Cadrille, no importa. Eso no nos incumbe. Vámonos. Obviamente no. No me involucraría con esa mujer. Ya, compremos tu comida. Kerem. Bienvenido, hijo. Señora Vildan, gracias. Defne está adentro hablando con Omer. Oh, eso me alegra. Debes estar muy feliz. No lo esperé de mi padre. Me sorprendió mucho. Claro, comprendió que fue injusto. Sí, pero ¿por qué lo hizo hasta ahora, Omer? ¿Qué no vio cuánto nos hizo sufrir? Defne, tuviste un grave accidente. ¿Estás consciente? Él es tu papá. Si cambió fue porque tuvo, no sé, miedo a perderte. Es la primera vez que pasa por algo así. Sí, es cierto lo que mencionas. En su mirada pude ver que me decía, hija, perdóname. Bueno, como sea, ya no hablemos más sobre el tema, ¿sí? Hoy es un gran día. Así es, el pequeño Sejit Ali vivirá con ustedes, ¿no es verdad? Nos mudaremos, Omer.
Sabes que sin la custodia de mi hermanito nos quedaríamos. Pero ahora... Ah, aún no lo sabes. Cuando termine la escuela, entonces... haré mi carrera en Adana, Devne. Mi madre va también. Al fin nada nos va a separar, mi amor. ¿Estás hablando en serio, Mer? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. No podrás huir de mí tan fácil. Contigo no me rendiré nunca. ¿Crees que es difícil ser un héroe, en serio? Sí. Bueno, no lo será si no te alimentas bien. Mira, no terminaste tu comida. Ah, no quiero, me siento mal. No tengo hambre. Devne, no voy a comer. No me siento bien, déjalo. No quiero comer. Devne, no, por favor. Sí, te sientes mal por no comer. Así que termina tu comida. No quiero, me siento mal, mírame. Ay, no seas necio, no, come. No, me siento mal. Tienes que comer. Pero no tengo hambre, Devne, no quiero. Abre la boca, hazlo. Ay, Devne, ¿por qué? Rápido, se va a derramar. ¿Mm? Dime, ¿está bien? ¿Sabe bien? Ah, va otra vez, ahí viene el avión. Está bien. Aquí viene el avión. Dame la sopa, Devne. Oye, ¿sabes? Todos los días podría enfermarme. No comprendo. Así siempre me cuidarías. ¿Eso no te gustaría, mi vida? Imposible. Usted se va a recuperar y saldrá de aquí, doctor, lo antes posible. Llamando a Alpay. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área. ¿Dónde estás, Alpay? Llamando a Kenan. ¿La rechazó? ¿Qué le sucedería? El juicio tomó más tiempo. Cariño, ¿puedes llamarme cuando acabe el juicio, por favor? Ah, estoy preparándote el almuerzo. En cuanto te sea posible, vienes. Hasta luego, amor. No dejó hablar a Devne ni a Kerem. Lo hizo él, aunque yo no podía creer lo que dijo en la corte. Bueno, se hizo justicia, Melek. Seguro lo pensó mejor. Deberías aceptar tu victoria y ya. Melek, ¿y si sabe de tu enfermedad? Yo pienso lo mismo, claro, pero Isan dice que no es muy seguro. Bueno, Devne habló con Alpay, así que fue gracias a ella. No pueden ir en una misma oración, justicia y Alpay. No importa cómo pasó. Todo fue para bien. Melek, te llamamos porque tenemos buenas noticias. Encontraremos un lugar en Adana e iremos a verlo. Si nos gusta, lo compraremos. ¿Es en serio? Hoy ha sido un día lleno de excelentes noticias. ¿Saben? De hecho, voy para allá porque tengo una cita con el doctor. ¿Podríamos ir a verlo juntos? Por supuesto que sí. Yo te puedo acompañar, hermana. No vayas sola. Lo que tú digas, mitad, aunque descuida, tú podrás ir cuando quieras. No sé si sentirme feliz o triste por este cambio, honestamente. Melek va a irse porque el juicio terminó y todo se resolvió. Pero bueno, la verdad lo tengo que confesar. No quiero que te vayas. Porque lucharás arduamente viviendo en otra ciudad, Melek. Sin embargo, me consuela saber que al menos en Adana tendrás un trabajo. Tú también irás allá. La ayudarás si lo requiere. Así como nosotros. Y a mis sobrinos. No quisiera que se metieran en problemas. Jaliel, ¿pudiste contactar a tu amigo Murat? Hablo seguido con él. Los aeropuertos y terminales de autobuses están alerta. Seguro lo atrapan. Devne ha estado muy triste y asustada. Todos nos sentiremos más aliviados cuando por fin lo atrapen. Hola, tía. Hija, me preocupas. ¿Qué pasó en el juicio? Las penas ya terminaron, tía. Al fin. Tengo la custodia de mis hijos. Alpay me entregó a nuestros hijos. ¡Oh, qué bien! ¡Qué gran noticia! ¡Ay, me da gusto escuchar eso! Me siento feliz por ti. También estoy feliz. Ya quiero ver a mi pequeño Seyyid Ali, tía. No puedo esperar. ¿Seyyid Ali está aquí? ¿Él está ahí con ustedes?
Entonces iré por él y después a casa para preparar la comida. Quiero tener una linda cena con mis hijos, tía, para festejar. ¡Ay, qué alegría me da que se reúna la familia! ¡Ay, por qué no vienen también! La verdad, me encantaría que cenáramos todos juntos esta noche como familia. ¡Claro! Sería bueno que toda la familia fuera a cenar. Ajá, de acuerdo, hija. Nos vemos allá. Iremos con Sellita Lee. Perfecto, tía. Nos vemos en la noche, ¿sí? Behan, olvídate del té. Ve a preparar la comida y guárdala en cacerolas. Hoy cenaremos con Melek. Iremos cuando Mahmoud y Kadriye regresen. Está bien, señora. Enseguida. Si tú quieres, podrías ir a cenar con nosotros o quedarte aquí solo a seguir alimentándote con tu odio. Anda, hijo, tienes que cambiarte. Es que yo quisiera poderme quedar aquí con mi abuelo y comer odio, pero ¿eso sabe bien? Ay, mi niño, espero que nunca sepas lo que es el odio. Eso sabe horriblemente mal. Vámonos, ven. Tanto, o mejor ve a sentarte, linda. Ay, yo puedo ayudarles, mamá. Mira, tranquila. Claro, mientras se trate de agregar solo unas hierbas, en cambio yo soy bueno. Ay, no molestes a tu hermana. Pero yo hablo en serio, mamá. Mira, hice la cena, lavé los trastes y después puse la mesa. Y bueno, después de cenar voy a planchar la ropa de todos. Antes tienes que limpiar las ventanas, sobrino. ¿De verdad? Sí, yo lavaré la ropa de todos. No es tan sencillo. No debes mezclar la ropa blanca con la de color. Ay, solo porque cocinaste crees que sabes hacer todo en casa. Y no sabe, mamá. Mejor déjamelo a mí. No se molesten. Yo también puedo abrir la puerta. Mírenme. ¡Tarán! ¡Mamá! Hijo, ay, te extrañé mucho, mi vida. También trajimos comida, pónganla en la cocina. Vamos, niños. No era necesario, tía, pasen. Hola. Oye, ¿quieren esa ropa? No me digas, ¿tú preparaste la comida? Entonces no voy a comer. Bienvenidos. Mírate nada más. Bienvenidas. Mi niña, ¿cómo estás? Nos sentimos muy felices por ti. Al fin tienes a tus hijos. Te lo agradezco mucho, Beija. Uncile, ¿tienes pantuflas o te presto? No, Melek, traje las mías. Muchas gracias. Adelante. Entren. Vamos, por aquí. ¿Tienes hambre, mi niño? Ven a ver lo que hay de cenar. Melek, felicidades, cuñada. Tu casa es muy hermosa. Ah, sí, es la primera vez que vienes, Kadriye. Ay, linda, espero de corazón que tengas una vida llena de paz y alegría al lado de tus hijos. Gracias. Oigan, me alegra tanto verlos a todos reunidos aquí en mi casa. Será una celebración doble. Aún no nos acostumbramos a la idea. No hables, porque atraerás malas vibras. Vengan todos, pasen a sentarse. Beijanos y Le, vengan. Ojalá podamos vivir más días como estos. Hola, pequeño, ¿me extrañaste? Sí, te extrañé mucho. Yo también. Pásen a la mesa. Ven aquí. Tía, siéntese aquí. Siéntense todos. Ten cuidado, se puede caer. Ya bájalo, hijo, se va a marear. Somos un gran helicóptero. Metat, estás muy distante de nosotros. ¿Qué pasó? No, tía, lo saludé y no escucharon. Me volví sorda y no lo noté, mi amor. Oh, por favor, no amarguen esta noche con esas caras largas. Venimos para celebrar, así que hay que sonreír, familia. Vamos, ánimo, hay que celebrar. Es una fiesta doble. Celebraremos también por nuestro bebé. Beihan, trae la comida a la mesa, por favor. Oye, tía, mi papá... Él se lo pierde, hija. Soy un helicóptero. Thank you.
Puedes seguir aquí solo, alimentándote con tu odio. ¿Por qué me detuviste? Las palabras de Vildad se clavaron y me dolieron hasta el alma. Habría podido decirle todo lo que tenía en mente y así poder ponerle en su lugar. Pero lamentablemente las cosas que no le dije también me lastiman, Kumalí. ¿Qué pasó? ¿Acaso no ibas a encargarte? Pero no hiciste nada. Sumrut, después de ver cómo lo miraba, me fue imposible decirle algo para que ella se fuera. Ya no puedo mirarla y pedirle que no se vaya y no lo voy a hacer. ¿Qué quieres? ¿Que le diga que si se va, mi nieto irá tras de su hija? ¿Eso fue lo que pensaste? ¿En resignarte? ¿Dejar que pasara sin hacer algo? Escúchame bien. Si Omer se va de aquí, yo también voy a irme. Y además, me voy a divorciar. Lo nuestro termina. Me voy a ir a la aldea de mi padre. Y te quedarás solo, Kumalí. ¿Cómo puedo perdonarte, papá? Me lastimaste. Y también a Kerem. Destruiste sus sueños. Separaste a Sellita Lee de mamá. La torturaste. Ni siquiera me perdono a mí misma por haber creído en ti. ¿Por qué a ti sí? ¿Sabes? Tú eres grande decepción. El amor de una hija a un padre es el más fuerte de todos. Tú eras la montaña donde me refugiaba y me cayó encima. Tú estás confundida. Tendrán un hijo, una nueva familia, pero nosotros no tenemos a nadie más. Si tú nos separas, yo te juro que jamás volveré a pensar en mi padre. Alpay. ¿Qué tienes? Mis hijos no me quieren. Me porté muy mal. Lo sé, pero duele que ellos ya no sientan amor por su padre. Duele bastante. No pude ser un buen padre. Creí que Sellita Lee me querría y no fue así. Así que no pude ser un buen padre. No lo pude ser. No pude. No tuvimos un rol a seguir para ser padres. Creímos que nos querrían con dinero. Como yo,
Nunca quise mimar a Adnan, por temor a que aprendiera la compasión y le hiciera daño a mi hijo. Y ahora está vagando por ahí con su herida abierta como un animal. Me bastaría poder encontrar a mi hijo y poder llevarlo en mis brazos a salvo al hospital. Al final los tuyos van a formar sus vidas también. Ya que después de todo fue su padre quien los encaminó a eso. ¿Te arrepientes de dárselos a Melek? Nada. No me arrepiento de nada. Ellos aman a su madre. Los cuidará mejor que yo. Yo no quiero que se vayan. No puede llevárselos. Son el vínculo que me queda. El único vínculo que me queda. Alpay, ¿qué harás? Alpay, hiciste algo bueno por ellos. Ya déjalos. Traje tu oso. Míralo, mi niña. ¡Ya te dije que no quiero mis juguetes, mamá! Lo que quiero es irme de aquí. No me gusta esta casa, está fea. Yo quiero mi otra casa, mamá. Hija, ahora esta es nuestra casa, mi amor. No me gusta, dije. Era más bonito donde estábamos antes. Podía salir a jugar, ir al parque y no ver por la ventana como aquí. Extraño mucho mi escuela y también a Seyed Ali y a mis amigos. Te voy a hacer una promesa. ¿Sí, mi amor? Vas a volver a la misma escuela, ¿te parece? Verás de nuevo a tus amigos, también a Seyed Ali. Te lo prometo, sí, pero ya no llores, por favor, hija. Siempre dices lo mismo. Tú siempre me mientes, mamá. Pero mi niña, es que no... Hija, la niña ha llorado mucho. ¿Está enferma o qué pasó? No, ella está bien. Sí, está llorando. Pero no hay de qué preocuparse. La escuché desde mi casa, Seyram. Sentí mucha lástima por ella. Perdón, señora Hatice, por molestarla. Que tenga buena noche. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda.